Good night. How are you? Susan. Nice to see you again, Susan. I hope that you get better. Ay, todavía está en el hospital, mi niña. Todavía. Esa, pero ya está mejor la niña. Hay progreso, pero se supone primero Dios ya la otra semana ya va para afuera. Primero Dios que ya todo salga bien. Sí, me imagino, niña. Yo así estuve en el Bloom con mi hijo también, pero es horrible eso y fue dengue hemorrágico también. También. Uh-huh. Fue dengue hemorrágico, pero sí, las plaquetas se les bajan horrible, pero bueno, yo sé que le va a ayudar a salir de ahí. Bueno, un gusto verla, mi niña. Gracias, igual. Bueno, vamos a retomar Good Night a todos nuevamente, ¿verdad? Así que vamos a empezar en esta noche. Espero que todos se encuentren bien, ¿verdad? Primero que nada, vamos a estar, pues, haciendo algo como de repaso, ¿verdad? Ustedes saben de que tenemos muchas cosas, muchos temas que hemos visto, y uno de los temas al que le hemos dado lero fue al simple present, y ese simple present, fíjense que es algo que realmente tenemos que tenerlo en cuenta hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita, porque estaba viendo y ya como en el básico 2, creo que ya van a ir viendo lo que es el pasado, todavía no vamos a tocar el pasado, yo estaba viendo el libro, creo que la otra semana. No estoy tan segura, chicos, pero sí he visto la programación de esa semana y he visto de que no vamos a tocar el pasado, ¿verdad? Así que ahorita vamos a compartir algo por acá y fíjese de que en esto que les voy a compartir vamos a escuchar y usted va a tratar de ir leyendo. Ok, entonces por acá vamos a ver, acá está. Vamos a tratar de escuchar e ir viendo, ¿verdad? Vamos a ver. Espero que usted le entienda, ¿ok? Pero deme un segundo. Deme un segundo porque... Vamos a ver, permítame. Está descargando. Voy a ver si se escucha, ¿ok? Me voy a silenciar y ustedes me dicen si se escucha con un dedito arriba, ¿ok? Conversation 1. Do you play sports? ¿Se escucha o no se escucha? Sí se escucha, teacher. Sí se escucha, vaya, perfecto. Conversation 1. Do you play sports? Yes, I play sports. I really love baseball. Do you play on a team? Yes, but we do not play in winter. Oh, do you play in summer? Yes, we play in spring and summer. Conversation 2. Do you have any pets? Yes, I have a cat. What about you? Do you? I don't have a cat, but I have a dog. Nice. Do you have a big yard? Yes, I have a big yard, so it is perfect for my dog. Yeah, I don't have a yard, so I can only have a cat. Conversation 3. Do you cook much? Yes, I cook all the time. Do you cook? No, I don't like to cook very much. Oh, so do you buy your dinner? Yes, I buy it at the supermarket. That must be expensive. Yes, it is. Conversation 4. Do you live downtown? Yes, I live near the train station. Nice. So do you take the train to work? Yes, most days. What about you? I live far away, so I drive to work. Do you like it? Yes, it is a nice drive. Okay, guys. If you notice, we are going to listen for the second time because after that we are going to do a quiz. Vamos a hacer un quiz después de que escuchemos esto, ¿ok? Así que this is the last. ¿Quiénes han entendido más o menos? Poco, teacher, a little bit, so. Del 1 al, a ver, del 1 to 10. ¿Cuánto entienden? Del... Yo como menos 3, no, ahí ando como por 4, 5. Ok, por ahí vamos, vaya. Lo vamos a escuchar esta segunda vez. Si es necesario, lo vamos a escuchar una tercera vez, aunque yo sugeriría que no lo hagan por una tercera vez, sino con una segunda vez. Sé que es mucho pedir porque ustedes están en basic level para un nivel básico, ¿verdad? Así que yo sé que es mucho pedir, ¿verdad? Pero vamos a ver si lo podemos entender con la segunda vez porque después vamos a hacer un quiz, ¿ok? Conversation 1. Do you play sports? Yes, I play sports. I really love baseball. Do you play on a team? Yes, but we do not play in winter. Oh, do you play in summer? Yes, we play in spring and summer. Conversation 2. Do you have any pets? Yes, I have a cat. What about you? Do you? I don't have a cat, but I have a dog. Nice. Do you have a big yard? Yes, I have a big yard, so it is perfect for my dog. Yeah, I don't have a yard, so I can only have a cat. Conversation 3. Do you cook much? Yes, I cook all the time. Do you cook? No, I don't like to cook very much. Oh, so do you buy your dinner? Yes, I buy it at the supermarket. That must be expensive. Yes, it is. Conversation 4. Do you live downtown? Yes, I live near the train station. Nice. So do you take the train to work? Yes, most days. What about you? I live far away, so I drive to work. Do you like it? Yes, it is a nice drive. Okay, guys, ¿de qué trata? The first conversation. What was the first conversation? ¿Está bien ahí o lo quieren escuchar por tercera vez? Teacher, no lo entendí o sea, todo en su totalidad no se lo entendí, pero en la primera conversación él le pregunta como que si juega algo, practica algo, y ella le dice que practica, no recuerdo cuál fue la que, o sea, no lo pude anotar, pero le dice que practica un deporte, no sé si le dice béisbol o algo así. Perfecto. Vaya, vamos a escucharlo por tercera vez, esta es la última vez, vamos a escucharlo para que vayamos reforzando pues nuestro oídito, 3 veces cada un beso. Ajá, yes. Pero fíjese que yo he entendido algunas cosas, pero no cree que deberíamos, no sé, ver qué es lo que hemos entendido para que, porque a veces uno no está seguro de que si es, se trata de eso, entonces ya una ayudadita que le den los demás y dice, ah, sí es cierto, ahí dice esto. Vale, sí, lo vamos a ver qué dice, pero todavía no, yo necesito que anoten las palabras que ustedes escuchan, por eso lo escuchamos, esa es la última vez que lo escuchamos, y si aquí ya no entendió las conversaciones, I'm so sorry, son 4, pues anote, son 4. 4, la primera, la segunda, la tercera. Voy a ir haciendo pausa para ayudarles un poquito más. Conversation 1. Do you play sports? Yes, I play sports. I really love baseball. A ver, ¿qué dice? ¿Qué le dice? Que si practica algún deporte. Si practica algún deporte y le dice sí, béisbol. Béisbol. Excelente. Muy bien, ahí vamos, ahí vamos. ¿Do you play on a team? Yes, but we do not play in winter. Oh, do you play a team? Yeah, of baseball. Do you play on a team? Yes, but we do not play in winter. ¿En qué? Ajá. Juega en un equipo. En un equipo, excelente. ¿Y qué le dice? Que sí, que juega en un equipo. Pero que no. Practica en invierno. Pero que no juegan en invierno, excelente, muy bien. Oh, do you play in summer? Yes, we play in spring and summer. ¿Juegan en? La primavera, verano, otoño. Ajá, excelente, en verano y primavera. Excelente, bien, excelente. Conversation 2. Do you have any pets? Yes. ¿Qué le pregunta? Si tiene mascotas. Ajá, do you have any pets? Ajá. I have a cat. ¿Qué tiene? Un gato. Un gato. I have a cat. Excellent. What about you? What about you? Do you? Do you? I don't have a cat. Ajá, do you? Tú tienes. Él tiene un perro. Él tiene un gato, ¿verdad? Y tú tienes un gato. Ajá. No, yo tengo un perro. Nice. Do you have a big yard? Yes, I have a big yard. ¿Y luego qué le dice? Que si tiene un... un gran patio. Ajá. ¿Y qué le responde? Yeah, que sí. Yes, ajá. Que yes. Sí tiene un... un gran patio. Ajá. Un gran patio. Big jar. Excellent. So it is perfect for my dog. Yeah. ¿Es perfecto para quién? Para el perro. Excellent. I don't have a yard, so I can only have a cat. Okay. ¿Qué pasa con la girl? What happened with the girl? Ella no tiene un gran patio porque solo tiene un gran patio. She hasn't a big jar, right? No tiene ella. Conversation 3. Do you cook much? ¿Qué le pregunta? ¿Ella cocina? Ajá, que si cocina bastante. Do you cook much? Yes, I cook all the time. ¿Qué le responde the girl? Que cocina todo el tiempo. Ajá, excelente. Do you cook? ¿Qué le pregunta a ella? Que sí, él cocina. Si él cocina. Pero ¿qué le responde? Ajá. No le gusta eso. Muy bien, vamos a quedarnos en silencio. Oh, so do you buy your dinner? ¿Qué le pregunta? Oh. ¿Y él compra la cena? Do you buy the dinner? Yeah, okay. Yes. I buy it at the supermarket. Imagínese, tiene dinero, vea, para estar comprando cena, ¿verdad? Todos los días. Sí, él compra la cena. Dice. No, ya veo, yo comprando toda la cena todos los días, no me alcanza, niños. Ok, vamos a ver qué le responde. That must be expensive. Yes, mira, estoy de acuerdo con la girl. ¿Qué es la girl? Es muy caro. That must be expensive. Esto es caro, ¿verdad? Y es una realidad, vea. Tanto de la conversación como de nosotras. Okay. Excelente. Yes, it is. ¿Qué le responde? Sí, lo es. Sí, es cierto. Es cierto, ¿verdad? Es cierto. Ya veo que cena, desayuno y almuerzo todos los días, imagínense. Ahora ya no hay almuerzos ni de $1. $1.50, creo que hoy están caros, ¿verdad? Caros. Toca llevar a casa. Toca llevar de la casa y más saludable. Ok, vamos a ver. Esta es la última. Do you live downtown? No se escucha. Vaya, ayúdenme por favor, vamos a hacer algo. Me silencian por favor los micrófonos. Vaya, vamos a hacer algo. Cuando yo les pregunte, pueden abrir micrófono. Luego lo apagamos porque vamos a reproducir la parte del video para que se logre entender, porque si no se escuchan las vocecitas, ¿verdad? Yo sé que en nuestra casa es bien imposible tener un silencio total, ¿verdad? Porque siempre hay algo que pues está haciendo ruido. Yo sé que ustedes en la comunidad de su casa y está en todo el derecho, ¿verdad? Pero ahí sí ayúdenme con los microfonitos. Vamos a ver qué dice. ¿Qué le pregunta? Do you live in a downtown, right? Yes. I live near the train station. A ver, ¿qué le dice? Ahora sí, abramos micrófono. ¿A dónde vive? Que si vive en un pueblo cercano. I live near the train. No, the train, no. Ah, okay. Train station. ¿Y qué es una train station? Una estación de tren. Excelente, muy bien. Vamos a ver. Hoy sí, apagamos microfonitos nuevamente. Nice. So do you take the train to work? Yes, most days. What about you? I live far away, so I drive to work. Do you like it? Yes, it is a nice drive. ¿Qué le pregunta? ¿Qué le dice la muchacha? Que si él... Viaja en tren. Ella viaja en tren. ¿Y él qué pasa? Él conduce al trabajo. Porque vive lejos. Ajá, porque vive lejos. ¿Y qué le pregunta a la muchacha por último? Que si le gusta conducir. Que si le gusta manejar. ¿Y qué responde él? Que sí. Que es nice drive. Vaya, estamos listos para el quiz, ¿verdad? Vamos. ¿Qué dice el quiz? Bien asustados. Ah, nada, te crece. Vaya, muy bien, la misma página nos da quiz. Ahorita se lo comparto. Ahí está, ya está. Pero ya no lo voy a dejar ver la conversación porque ahí estaba, mire, el transcript y nada me costaba ponérselo. Pero no, porque usted tiene que escuchar. Vamos a ver. ¿Qué dice en la number one? Espérenme. ¿Qué dice? Who plays baseball? The man or the woman? The woman. Okay. Who has a cat? The man or the woman? The woman. Does the woman cook much? Yes, she does. Where does the woman live? In a city or in a country? In the city. Mm-hmm. Sure. Okay, you say this one. Excellent. Miren, todas buenas. Mire, excelente, ¿verdad? Y decía... Angélica, que lo sentía difícil. Sí, les entiendo, porque estamos así como bien chiquititos. Ahorita ustedes están como en kinder, ¿verdad? Entonces vamos a ir avanzando a medida que usted vaya entendiendo el idioma, porque tampoco lo voy a estrangular, vea, y le voy a decir, no, pero es que si no entiende usted, ¿verdad? Tampoco es así la dinámica. Vaya, ¿qué pudo entender de las conversaciones? ¿Qué pudo entender usted de las conversaciones? Me voy a levantar unos minutitos, pero ya regreso. Vaya, está bien. ¿Qué entendió de las conversations? Do you like it? ¿Le gustó? ¿No? Que si todos hablaran así de despacio se entendería. En la número 5 hablaban más rápido y ahí fue más difícil captar. Sí. Sí, hablaba más rápido, porque eso se trata, ¿verdad? Que empieza lento y luego vamos como más rápido. Entonces, yo sé que un listening nunca se los había puesto y hoy fue como que, teacher, esto es nuevo para nosotros, ¿verdad? Y yo sé, y tienen razón, ¿verdad? Pero poco a poco, o sea, es algo que no pasa nada, que lo entendemos y lo bonito de esto es que uno lo puede pausar. Pero sí también, ¿verdad? Decirles que, miren, la verdad es que hay tantas cosas, ¿verdad? Porque hemos estado practicando, por ejemplo, the simple present, ¿verdad? Igual. O sea, aquí nos podemos quedar, o sea, que toda una noche escuchando, pero como le digo, necesito que su oído lo vaya trabajando. Mañana vamos a ver otra partecita y así vamos a ir, ¿verdad? Porque subiendo intensidad, ¿verdad? No lo quería hacer desde un principio, porque yo dije, no, si lo hago de un principio, pues el miedo a la frustración también, porque yo sé que muchas veces nos da frustración el hecho que no, teacher, yo ni siquiera sé decir hola en inglés, ¿verdad? Y ya me está poniendo a escuchar una conversación, ¿verdad? Entonces aquí vamos, little by little, pero sí, no significa que no es que le voy a decir, mire, no, vea, tampoco, o sea, aquí hay que hablar y vamos a ir de poquito a mayor. No es nada de otro mundo, nada de otra cosa. O sea, simple y sencillamente, usted sabe que el inglés es algo confuso, pero es algo entendible, ¿verdad? Así que no se preocupe, porque a medida vayamos empezando a escuchar, adaptamos nuestro oído y de eso se trata. La verdad es que muchas veces es como que el miedo, ¿verdad? No, teacher, un listening, créame, es como hablar. O sea, realmente yo no les he dejado actividad de hablar, pero voy a ver si la otra semana sí les dejo. Para que usted empiece a hablar, a soltar poquito. O sea, ahorita vamos despacito, chiquitito. Muy bien, ¿qué vamos a ver en this night? What we are going to study in this night? We are going to study about greetings. Greetings is to say good night, how are you? Okay, la presentación que nos saludamos. How do you feel today? Tired, happy, sad, angry. Okay, a little bit sleepy. Let's see, preposition of time. ¿Cuáles serán las preposition of time? Recuerda que tenemos pendiente. Lo que ayer aprendió, le sirve para ahora. Antes de empezar, ¿qué recuerda de la clase de ayer? What did you remember about yesterday? Yesterday we learned what time. We learn about what time. Excellent. ¿Y será que para qué utilizamos what time? For what we have to use it. Para todo, teacher. Para todo. No para todo. Pero ¿para qué utilizamos what time? Para saber la hora. To know, the time. ¿Y será que solo para saber la hora? Sí, teacher, solo para saber la hora. No, ¿para qué más? Para saber qué responder cuando nos preguntan. Para saber responder que nos preguntan. Pero solo la hora no, ¿verdad? Sino también, por ejemplo, yo quiero preguntar, ¿a qué hora usted sale de trabajar? ¿A what time do you end to work? Ayer la repasamos, ¿verdad? ¿Se recuerda? ¿Sí? Ya no se acuerda. Dios mío, se me les borró el cassette de ayer para ahora. ¿Qué pasó? Ay, teacher, se me borró el cassette, de verdad que se me borró, vea. Pero tratemos de recordar así, poquito. Ok, sí, ¿verdad? Y dentro de todo eso yo digo, perfecto. Quiero saber, a ver, yo le voy a dar la oración en Spanish. And you try to build that in English, okay? Okay, for example, I want to know. ¿A qué hora se levanta? Tradúzcame esa oración. What time do you get up? What time did you get up? Excellent. What time did you get up? Excelente. Perfecto. Y luego tenemos, ¿verdad? A ver, ¿a qué horas empieza la clase de inglés? Usted va a ser mi traductora ahorita. What time? What time is the English class? At what time is the English class? Excelente, Bianca. Ok. ¿A qué horas termina la clase de inglés? Yo las voy dando en español y usted las construye en inglés. Teacher, y en el caso de esa que no lleva das. What time the English classes start? No todas llevan das. No. What time das? No. Aquí solo mencionamos el das cuando vamos a mencionar she. What time does she start English class? ¿A qué horas ella empieza la clase de inglés? Cuando vamos a un subject. Ajá. What else? Perdón, teacher, ¿cuál fue la pregunta? ¿A qué hora termina la clase de inglés? Es lo que hay. Later. Muy tarde, teacher. No, mentira. Muy tarde, caso... dice Marcelo. Pues por eso lo voy a sacar a las 11 ahora de la noche. No, dice que a las 10 precisamente. No, muy temprano termina la clase. What time the English class end? Ajá, excelente. What time the English class end? Nice, awesome. O sea, recuerde, ayer yo por eso les digo, anoten, porque ayer yo les di una lista de horas, de preguntas, en la cual ahí decía qué horas se baña, o sea, qué horas, ajá, pero vamos aquí mezclando, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, quiero ver. ¿A qué horas? Teacher, sorry, pero fíjese que en las que nos dio usted ayer sí tenía what time does. Por ejemplo, does your work begin? O sea, ¿qué horas tú comienzas a trabajar? Ah, bueno, es que era porque era tú, ¿verdad? Ajá, your work, ajá, excelente, ahí está, your. Ya nos cambia la oración. Your, el your. Tú. Ajá, pero no tú. Your work. ¿Ok? Your work. ¿Sí? Por eso es que está ahí un das. Porque ya va también el your. ¿Sí? Excelente. Vamos a ver. ¿A qué horas empieza a trabajar? ¿A qué horas? A ver, Angélica, ahí estaba ayer. Angélica, ok. Teacher, ¿quiere que le diga la oración de, o quiere que le responda? La oración, no son oraciones, son preguntas. Ajá, a ver, ¿cómo se...? Bueno, la pregunta. Ajá. What time does your work begin? Your work begin, ajá, tu trabajo, ¿ok? Pero también podemos preguntar de la siguiente manera. ¿A qué horas empiezas a trabajar? Ajá, sí, pero como ¿a qué horas entras a trabajar? What time to go to work? Vas al trabajo. Ok, vas al trabajo, go to work. Okay, diferente. En algunas me va a variar, en algunas no. Siempre con el das o puede ser con el do. Ya saben, el do para singular. Y el das para... Singular, sí. Para plural. Para plural. O varias... Siempre en presente. Muy bien. Entonces, vamos a ver, retomando lo de ahora. ¿Qué son las prepositions of time? ¿Qué son las prepositions of time? ¿Alguien sabrá? ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Será before, after. Before, after, the time. Vamos por, sí, el before son de tiempo, claro que sí. Son de tiempo, pero hay unas como bien sencillitas, le vamos a dar una pista. Aquellas básicas en que las usamos para los días, para decir en vacaciones. At. A las 9. At. Excelente. At. On. In. On. On. Ajá. Los fines de semana. Ajá. Excelente. También before and after son de esas. Muy bien. Y para, entre paréntesis, recordándole las reglas de la clase, camarita encendida. Y pasa, a la hora de pasar la lista, se tiene que decir present. Esas son las reglas. ¿Ok? Permanecer con camarita encendida. Y cuando escucho su nombre durante la attendance list, you say present. Ok. Ahí está. Uy, casi se ve borrosita, pero vamos a ver. Dice preposition of time. Tenemos in the morning, in the afternoon, in the evening, in January, in April, in the morning. Ok. On, para. On, meses y días. Ok. At, horas. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué nos dice por acá? Mire lo que nos dice. Dice, tenemos estas, mire, tenemos during, tenemos for, tenemos young, till, since, from, before, by, and ago. Y cada una tiene su ejemplo. No, en realidad no es que la vayamos a estudiar, pero es bueno que lo tenga como un conocimiento. Por ejemplo, dice, en the first one, use when something happens within the time something else it's happened. Y en el ejemplo nos dice, we stay at a student house during the conference. Use with a period of time, I'm just going to bed for 2 hours or so. Number 3, up to certain time. Well, why until 6:30. ¿Qué horas son ahí? Ayer lo vimos. Las 6, quiero 6 for you. 6 para las 50. Ya que es pasado, eso quiere decir que desde las 2, desde las... ¿Qué hora? ¿Qué hora será? Sí. 6:30. Ajá. ¿Yes, Bianca? 6:30. Yes, Bianca. 6:30. Excelente. Ajá. ¿Por qué 6:30, Bianca? Pues yo lo traducí 6:30, como media hora pasada las 6. Pero... ¿Y es así? ¿Y es así? 6:30, ¿verdad? Lo que les enseñaba ayer. Excelente, good learner. Luego nos dice, refers back to a point in the time when something became. 30 years have passed away since they met. Luego tenemos to show when something ends, he visits, ¿verdad? It stands from Monday to Thursday. Okay, to, in front. Okay, both, preposition. Luego tenemos ago, that is referred to how far back in the time something happened. Ese ago, más que todo es como para decir hace un año, o sea, es tiempo pasado, ¿verdad? Algo que ya ocurrió. He left the house over an hour ago. O sea, hace una hora. Hace 2 días. 2 days ago. 1 hour ago. 2 minutes ago. Hace 2 minutos. Refer, before, refer to any time previous to a specific point in time. So, she always before down. Before, okay. Antes. And by, that is not later done. He had promised to back by 5 o'clock. Allá por las 5 de la tarde. Vea. ¿Qué hora va a regresar? Ah, por las 6 de la tarde. Ah. Entonces, ese significa el by, ¿verdad? Muy bien. Bueno, what time is it? Uy, uy, uy. Vamos a pasar la lista que ya nos pasamos. And remember, say present. Let's see. Let's see. Give me 1 second because it's charging. Ana Daisy Vázquez Romero. Present. Bella Lisette Humansor. Present. Bianca Natalie Marroquín. Present. Boris Gerardo Villanueva Escobar. Carlos Giovanni Lazo Hernández. Cristina Beatriz Artola Hernández. Present. Jessica Raquel Solano de Juárez. Present. José Daniel Villanueva Escobar. Josué Levi Poca Sangre. Josué Levi, no. Yulisa Esperanza Cruz Turcios. Present. Lilian Esperanza Martínez. Present. Luis Edgardo Ventura. Present. Marcelo Vladimir Cabrera Valencia. Present. Odalisa Belén Díaz Perdomo. Present. Roxana Yamilet Enríquez Villanueva. Cintia Carolina Martínez Alfaro. Present. Susana Margarita Suárez. Ahí está, Susana. Yo sé que ahí está. Present. Gracias. Valeria Estefanía Serna. Present. Waldemar Alexander. Se me fue, pasó Waldemar. Jetsi María Molina. Present. Y Edith Angélica. Ok, ahí estamos. Teacher. Yes. Uy, ¿qué pasó? Teacher, yo, el micrófono no me servía. Ah, y yo, aquí hablándole, ¿verdad? Vaya, vamos a ver, permítame. Josué Levi, ¿verdad? Sí, Josué Levi. Ahí estaba yo, y qué raro, dije yo, se fue a dormir. No. Bueno, vamos a ver, tenemos, we have present teacher, dice que, sí, Waldemar, ya sé que ahí está. Excelente. Ok, vamos a seguir entonces. Continuamos, permítanme. Espérenme, que esto. Vaya. Ahora sí, entonces continuamos. ¿Qué estamos estudiando hasta el momento? Vamos a ver. ¿Qué estamos estudiando? Preposition of time. Preposition of time. Ese es el tema. Pero vamos a ver las más sencillas. Yo les estaba... Estas se las he dado como un feedback. O sea, por si usted lo quiere tener, que durante, por, hasta, desde, de, ¿verdad? Una hora atrás, before, que ya antes, and by, for. Ok. Diferentes contextos. No se me vaya a confundir. Ok, aquí está lo que yo quiero que usted entienda. O sea, ahí está, vea. Lo que usted quiere, lo que yo quiero que usted comprenda. El in, el on y el like. Esas tres, grábeselas aquí. Aquí ya las van a dar tatuadas usted aquí. No, vea, tampoco no vaya a ser eso. Yo veo in, on, con un pilo, teacher, porque... Los tatuajes están caros, me va a decir. No, muy bien, no soy partidaria de eso. Uy, no se va a andar manchando ese cuerpo. ¿Qué es eso? Dice mi abuelita. Vaya, muy bien. In, on, at. Ok, tenemos in. ¿Para qué voy a utilizar in? Ok, in the morning. Seguimos, vea el ejemplo. En la mañana. In the afternoon. In the summer. Ok, y para años. 1980. In the 90s. In the 70th centuries, in the East holiday, on Monday, on Saturday, on June 3rd, on 1st October, ok, cuando decimos el número primero, o sea, para fechas, pero cuando decimos el número primero, on first, on second, ¿sí? El primero, el 2, el 5, número ordinal numbers, ok. 2013 on Christmas Day, ¿verdad? Que es como las seasons, ok. O holidays, ok. And my birthday, holidays. On Tuesday, evening. O sea, jueves en la noche. Viernes en la noche. Sábado en la mañana. Ok, at tenemos hours. Hours and also at season, but in season. Por ejemplo, diferente. Aquí está, miren. Lo tengo diferente por acá para que usted... Eso sí le voy a pedir que lo copie. Que lo copie, por favor. Haga el triangulito. Me lo copia y tiene para copiarlo. Y quizás 5 minutos le voy a dar para que lo copie. Y 5 minutos. ¿Usted cree que el anterior lo puede poner después para que lo termine de copiar? Sí, claro que sí. Ya lo voy a pasar. Solo necesito que me copien esto. Le voy a dar 5 minutos para que copien, para poder, ya que usted termine y que me pongan atención. Teacher, me voy a levantar un momentito, ya regreso. Ok, perfecto. Gracias. Finish? Not yet. Okay. 2 more minutes. Teacher, I donde dice weekend Friday. Ahí no era quick, nada más. ¿A dónde? Vamos a ver. Antes de weekend. Weekend Friday. Ok, por ejemplo. Weekends son fines de semana, dates, para días, tenemos on. The weekend and weekend. Tenemos Friday. Días, my birthday. So, no, acá. Días se refiere también a días, o sea, general, vea. Puede ser Monday, Tuesday, Saturday. A eso. O... no, me refiero a que dos veces está fin de semana. Dice weekend Friday. Y abajo dice quicken. Otra vez no sé si quería decir ahí quick y Friday. Y abajo quicken. Ajá, puede ponerlo o no puede ponerlo. Porque dice weekend, que se refiere, ¿verdad? Los weekend. Fin de semana. Pero days, arriba tenemos days. Entonces days. O sea, recordemos que on es para todos los días. Miren. On Monday, on Saturday, o sea, cualquier día, independientemente. Entonces, por eso está encerrado acá con días, ¿ve? Friday. Y weekend, o sea, weekend, fines de semana. Saturdays, on weekends, o sea, lo decimos on weekends. On weekends, en fines de semana. Si ustedes han leído alguna vez una expresión que dice on weekends, o sea, los fines de semana, ¿ve? Ah, yes, I work on weekends. Ah, sí, trabajo los fines de semana, ¿verdad? Ok. Ok, vamos a empezar entonces. Bueno, tenemos el in, ¿verdad? Que dice generals in bigger, so, centuries. O sea, para los siglos, acá va el siglo no sé qué, décadas, años, years, month and weeks. O sea, semanas, no que semanas. 1 week, 2 week, 3 week, 7 week, ¿ok? Para eso, o sea que para siglos, para décadas, para meses y para semanas, vamos a decir in. In, por ejemplo, in 19th centuries. In 80s, que son las décadas. In 1970, en 1970. Months in July, o sea, el in con los 12 meses del año, ¿sí? Luego, estamos con more specific. On, dice on smaller, o sea, es como para aquello que, por ejemplo, encierra menos. Por ejemplo, days, ok, on my birthday, o sea, en mi cumpleaños, I would like to have a big cake. Me gustaría tener un gran pastel, ok. On weekends, I work on weekends. Okay. On, okay, on my birthdays. Okay, days. Okay, muy bien. Tenemos on, ¿verdad? On. No lo vamos a utilizar ni con siglos, ni con décadas, ni con años, ni con meses, ni con semanas. In 2 weeks, no. Okay, in 2 weeks. In 2 weeks, yes. On 2 weeks, no. Ahí no, ¿verdad? Entonces, usted dice, at 7 a.m. Para horas. Aquí tenemos a las 12, a las 5. Para también direcciones específicas, ubicaciones. At the store, at the church, at the supermarket, at the bank. On the street, on the second street, en la segunda calle. Pero cuando decimos at, es porque ya tenemos el nombre de la calle. At Roosevelt Street, en la calle Roosevelt. Ok. On the corner, on the avenues, ok, on the corner, en la esquina de. Ok, dice para... países, England, City, también para ciudades y para países. Y para downtown, too, on the neighborhood, ¿ok? Ubicación, dice, y el tiempo, o sea que tienen doble función. Le explico. Acá, mire, esta parte dice que es para tiempo. pero también son de lugar, o sea que tienen doble. Preposición de tiempo y preposición de lugar. Sí, entendemos. A ese lado me está indicando la ubicación. ¿Qué ubicación? In England, en Inglaterra. Ok, on the second avenue, en la segunda avenida. On the corner, en esquina. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos con at. También, vea, para el nombre específico. Aquí, vea, specific name. Que usted pueda entender el nombre. ¿Ok? Sí, terminamos de copiar. No, vaya, termine pues. Entonces, eso tiene doble function, double function. ¿Por qué? Porque a un lado yo puedo identificar que me está dando una ubicación, location, es ubicación, y en el otro extremo me está mostrando que es time. Entonces, time y location no se parecen, mis niños. Yes, porque el tiempo es uno, pero la ubicación es otra. O sea, de lugar y de tiempo. Teacher, o sea, que las puedo usar para decir algo de tiempo y algo de lugar. Así, tal cual. O sea, y usted puede tener muchas dudas sobre eso, ¿vea? Y teacher, y cómo es posible, ¿vea? Y explique cuál es esta función, ¿verdad? Pero realmente nos cuesta entender muchas veces cuál es la función, ¿sí? ¿Cuál será la función de esto? ¿Cuál es la función de tiempo? De tiempo ya sé que in lo voy a usar en tiempo. De ubicación ya sé que es location, ¿sí? Entonces, cuando usted tenga la duda, ¿qué quiere decir? En la segunda calle, teacher. Ah, usted quiere decir en la segunda calle, sí, en la segunda. ¿Sí me doy a entender? Tienen que tener un gran cuidado porque dependiendo del contexto es como usted lo va a decir. Puede ser que me diga, teacher, pero fíjese que no puedo. O sea, realmente yo siento que me confundo porque dice que at se utiliza para horas. Pero ¿cómo es eso que también lo voy a utilizar para mencionar un lugar? ¿Me esperas en la iglesia? Ah, wait for me at the church. Y eso se queda. At the church. ¿Ok? Wait for me at the church. ¿Ok? Sí, estamos. O sea, estamos en lo que realmente quiero dar a entender. ¿Sí? Vale, terminamos de copiar. Hoy sí, ¿verdad? Yes. Vale. Entonces, entendimos, ¿para qué vamos a utilizar in? Ya voy a poner la otra. ¿Para qué vamos a utilizar in? ¿Para qué vamos a utilizar in? Y todos callados, Dios mío, ya me dio aflicción. ¿Para días? Días, semanas. No, para días, no. Para el in es para semanas, para años. Ajá, para décadas. Meses. Décadas y semanas, décadas, años. Y quiero okay. Dígame chicos, cuándo es su cumpleaños. Ya lo voy a poner a que estructure esa oración. Pero acá están los ejemplos. Lo que me pedía Angélica. Angélica, por ahí está Angélica. Los ejemplos. Thank you. Los ejemplos, pero copiar, pero necesito que vaya estructurando lo siguiente. A ver, anote si usted quiere. Dígame, mi cumpleaños es, y me va a decir la fecha de el mes de su cumpleaños. Por ejemplo, my birthday is on July. Eso me da. Vaya, entonces va estructurando, por favor, eso. My birthday is on July. ¿Terminó de copiar los ejemplos? Yes. Ok, vaya, como ya terminó, le voy a dar 2 minutos. No, 1 minuto, 2 minutos. Vaya, entonces piénselo. Piense cómo va a decir. Ok, ya le dije. My birthday is on July. Teacher, sorry. Christmas se puede escribir con on y con at. At Christmas y luego tenemos on Christmas. Ok, pero, espéreme. Le voy a mostrar algo. Mire, acá tengo algo, ¿verdad? Dice, mire, dates, ¿verdad? Ahí aparecen los dates. Luego tengo, mire lo que dice, at holidays, at Christmas. At Christmas, ¿sí? Se utiliza con at Christmas, at noon, en la noche, en la mañana, ¿verdad? Digo in the morning, no digo at morning, digo in the morning. ¿Por qué? Ok, acá está la parte. In the morning, in the afternoon, in the evening. Ok, pero la noche ya no puedo decir en la noche como in the night, sino digo at night, ¿sí? Va a sentir un poco extraño, la verdad. Pero, por ejemplo, tenemos aquí. Dice on, days and week. Ok, estamos en el tiempo. Ahorita no le tome mucha importancia a este lado porque estas son location. Ok, dice on Christmas Day. ¿Pero qué dice acá, Angélica? Day. Tiene day. ¿Sí? Y aquí solo dice at Christmas, Navidad. Pero acá me está diciendo el día de Navidad. ¿Sí? ¿Ya notó la diferencia? Teacher. Entonces, esa es la pequeña diferencia, que como el on es para días, yo puedo decir on Halloween days, porque es el día de Halloween. ¿Ok? Pero estoy mencionando day. ¿Sí? Ok. Entonces, 2 minutos, 1 minuto, porque ya me pasé uno, para que me diga mete su cumpleaños. ¿Ok? Si usted quiere, me dice, on July, por ejemplo, my birthday is on July 9. ¿Ok? Si usted quiere, pone el número. Si usted quiere, solo me dice el mes. Así que voy a empezar ya. Voy a empezar de abajo para arriba. ¿Alguien se ha puesto iPhone? Si se pone el nombre, porfa, no sé quién está detrás de iPhone. Creo que es Bella. No es Bella. Yo soy. Niño, póngase el nombre, que se tarde. Mira. Así me llamo yo. iPhone se llama. Ah, pues ya tenemos un compañerito, mire, que se le llama iPhone. Bueno, en aquellos entonces, vea, que le ponían al pobre cipotío San Serapio, sí, vea. Semáforo, qué sé yo, vea. Imagínense, iPhone se llama, miren qué chivo el nombre. iPhone. Excelente. Vale, vamos a ver. Voy a empezar, me dice el nombre de el nombre, Dios mío, ya me contagió. El mes de su cumpleaños, si se quiere poner el día. Ok, Jetsy. When is your birthday, Jetsy? Hola. My birthday is. Jetsy, when is your birthday? En July. My birthday is on July 7. Excellent. Thank you. Cindy, when is your birthday? My birthday is on February. February. Excellent. February. Solo February. Excellent. Muy bien. Vamos a ver. 23. Ajá. Ajá, excelente. Muy bien, vamos con Odalis. Odalis, when is your birthday, honey? Odalis, ¿qué me hizo Odalis? Se me fue a dormir Odalis. Me dejó aquí. Marcelo, when is your birthday? No es my birthday is on October. On October, excellent. Luis Edgardo, when is your birthday? Birthday, no es beer de cerveza, es birthday, porque beer es cerveza, ¿verdad? My birthday is on November. On November, excellent. Yulisa, when is your birthday? My birthday is on February 8th. February 8th, excellent. Jessica, when is your birthday? My birthday is in April 8th. Excellent. Josue, when is your birthday? My birthday is on March. On March, excellent. Angelica, when is your birthday? Angelica? Se me fue Angelica, vamos a ver. Casey, when is your birthday? My birthday is on October 28th. On October 28th, excellent. And let's see. Bianca, when is your birthday? My birthday is on June 16th. Okay, June 15th. Bella, when is your birthday? My birthday. Birthday is on September 11. September 11. Ya casi. Vamos a ver. Lilian, when is your birthday? My birthday is on October 29. October 29. 29. De cerquita andaba de Halloween, Lilian, usted, mire. Sí. Anduvo tan cerca de Halloween. Se hubiera tardado un poquito más. Usted no sé. Vamos a ver. Sí. Odalis, ya no regresó Odalis. Me dejó aquí Odalis. Odalis. No, Odalis, me dejó aquí. Miren, Odalis. Vaya, Angélica. Le preguntamos a Angélica y Angélica no estaba. Me dejó también Angélica. Teacher, yo no sé si me preguntó a mí también, pero se me descargó el cel y después no podía entrar hasta ahorita. Vaya, Valeria. Valeria, when is your birthday? My birthday is on March. Is on March. Excellent. Birthday, no birthday, ¿verdad? Excel, porque beer es otra cosa, niños. Ok, birthday. Let's see. Vaya, Angélica no me dijo. ¿Qué se me hizo Angélica? Angélica. No, creo que Angélica está ocupadita. Angélica, no se me distraiga, Angélica. En otra cosa, Angélica, no esté ocupada en otra cosa, Angélica. Teacher, ya me preguntó. Sí, le estaba preguntando, Angélica, pero no me contestó. No soy. ¿Quién es? Odalis. No, hombre, Odalis, usted me deja aquí, mire. Y Odalis, ¿dónde está Odalis? No, Odalis ya viene a llamar, ya Odalis. Ya está bien en pie. Odalis, my birthday is in May. On my. Excellent. On my. Ajá, recordemos que vamos a responder con on, ¿verdad? On. Como ya les di bastante retroalimentación, tiene que llenar esto. Ahí está. Le voy a dar, I'm going to give you 5 minutes. 5 minutes para que termine. Piense, think about it. Y después lo resolvemos, ¿ok? Ok. ¿Será que estamos ready? Yes. Estamos ready. Ready. Not yet. Okay, what time is it? Okay, 2 minutes. In 2 minutes we start. 2 minutitos y empezamos. Okay, guys, let's start. For example, what do you think? Vamos a empezar. Usted me va a ir ayudando, por supuesto, ¿verdad? Okay, number 2. We are going to have a picnic. It's a on Saturday. Ajá. ¿Cuál sería? On Saturday. On Saturday. Excellent. Thank you. Number 3. I will finish my work at an hour. At an hour or in an hour? At an hour. At an hour. At an hour. En una hora, pero no se dice, para ahora es at, remember. What is the meeting? Is it a Is it at Excel? No, tú me estás molestando. Okay. I like to get up. I like to get up really early. Es una season. In sunrise, o on sunrise, o in sunrise, right? ¿Qué dice acá? Vamos a ver. On dice que es para, in también es para, season, o sea, para season, para estaciones. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? In. In. Tom's birthday is next week. On January. Okay, my grandfather was born in the 90s. Recuérdese, para año. Uy. Number 8. We will be at time, or we will miss at time. Es tiempo. My family and I like to sky. It's a season. Para season es in winter. Number 10. Are there any holidays? No. No. 11. Our school cafeteria opens for lunch. Ahí había un ejemplo. At lunch. Number 12. What time does your Santa catch up? What does your go up to bed? Oh, night, we moved to this city in with movie to his city. Are you going to anything special? Is your birthday? On your birthday or in your birthday? On your birthday. On or in? In, the answer. In or on? On. On. Ajá. On my birthday, mire. On my birthday. Yeah. Y la última. I don't watch that. I'm not going to watch TV show. It's a star. At. Midnight. At midnight. Ok, de esa manera nos queda el ejercicio, ¿verdad? Si alguien quiere, pues puede copiarlo, ¿verdad? Pero muy fácil identificar de qué manera nos queda, ¿verdad? Fácil identificar. Todo está en que sepamos, ¿verdad? Identificar cuáles para season, cuáles para years, cuáles para días. Y ahí vamos. Ok, este ejercicio también es para usted. Así que you are going to do this one in a 5 minutes, 5 minutos. Y vamos a ir poniendo in, on, at. Ok. Dependiendo. Y ese está como más fácil porque arriba le está mostrando, ¿verdad? Ok, please do it. In 5 minutes we are going to start to do it. Teacher, estoy teniendo problemas con el internet porque a veces me saca. Y tengo, tengo que volver a ingresar. Ah, vaya. O sea, me saca veces por cualquier cosa. Vaya, está bien, Marcelo. Thank you for letting me know. Me vienes. Déjalo, este cae. Cae, déjalo. No estamos bien. Está bueno. El pedido papá. ¿Cómo está? Ya murió. Okay, the time is over. Let's see. Yeah. Number one. John. Oh. Number two. At. Number three. In or on? On. Number three, next one. In. Next one. In. Next one. At. Next one. Next one. Next one. Next one. In weekends or on the weekends? In the weekend. Sure. Yes. ¿Y aquí qué dice? Weeks. ¿Qué dice? Days y weekend, o sea, días y semanas. On the weekend. Lo tenemos acá, mire. On the weekend, ya vi acá, donde estoy moviendo el puntero. Entonces es... Uy, 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 uy. Okay. Next one. In the afternoon. Siguiente. Or next one. Next one. At. Next one. Next one. At. Next one. Next one. Next one. In. Next one. At. Next one. In. Next one. On. Next one. On or at? At. Porque ahí no dice day. Si dijera on day, on Halloween day, pero dice Halloween. O sea que Halloween es un holiday. Ok. Como Christmas. Halloween, Christmas, Independence Day. Bueno, Independence Day, ahí estamos diciendo day. Ok, next one. In. Next one. Next one. Next one. Atum. ¿Qué es atum? O to. Otoño. ¿Quién es Toño, teacher? Otoño, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Ya? Mom? No, mom de mom. ¿Y acá qué dice? Christmas Day. ¿Por qué? Porque Christmas Day. Si dije Halloween Day, sí, ¿verdad? Pero solo dice Halloween, como Christmas. ¿Sí? Entonces eso, holidays, pero solo dice Halloween. ¿Ok? Excelente. Muy bien. Si alguien me está copiando, me avisa. Porque nos vamos a ir a nuestro siguiente. Ejercicio. Y como ya lo sabemos, aquí usted solo me va a ir diciendo. Uy. Lo moví. ¿Quién? Ok. A ver, number one. They are at. Number two. Who is the lady? Who is the lady? In. Number three. Please exercise. Do you exercise? At page. On. Se me borró. I am. Estas más que todo son como de lugar, si usted se fija, ¿verdad? In a plane. Mom is busy baking at the kitchen. It's a lake. And he's selling. He is riding to school. Bye. The flower shop is at the end. Jane is waiting for you at the bus. And there was no smoking signs in the wall. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver rápidamente, nos vamos a nuestro ejercicio del libro. Ok, ¿te recuerdas que ayer vimos esto? Sí, ¿verdad? Bueno, dice, vamos a ver, como ya se fue la hora, ¿verdad? Como ya se fue la hora, solo vamos a tener que... Vamos a tener que repasar la siguiente conversación en 3 minutos. Ok, in 3 minutes. For example, listen to your teacher. Read Mr. Robles' agenda and tell the parents at what time she does some activities. Mr. Robles' agenda. 7. Okay, quarter after 7, meeting with the marketing department. 8:30, video call with supervisor from Web's company. At 9 o'clock, workshops at the research and development department to improve the manufacturing process. And 12 o'clock, workshops and quarter to second part of the workshop. Recuerden que ahí es un cuarto a las dos. Quarter to two. Okay. Second part of the workshops. And by 2:06, send tomorrow's schedules to Miss Lopez, the new secretary, and lead. Okay, the agenda. Okay, 3 minutes to practice. En 3 minutos empezamos. Okay. Hijo, puedes empezar a copiar, luego te resumo. Ah, as, take, no stand, at, night, love, well, en las 12. El tiempo ha pasado. Okay, let's start. Vamos a ver. Lo voy a hacer in first por el tiempo, ¿ok? Así que vamos a ir un poco luego, ¿verdad? Así que lo vamos a hacer in first for the time. Okay, Jetsi and Odalis. Jetsi and Odalis. Jetsi and Odalis. Hello, ¿se escucha? Hola. Jetsi and... Van a leer el diálogo. Está bien. Ok, Jetsi, empieza usted. La hora también es que no estaba antes, hasta ahorita. Ok, 7:15, 8:30. 9 o'clock, 12 o'clock, and 1:45, and 5:55. Ahí están las horas. Está bien. Ok. 7:50. 1:15. Meeting with the marketing department. Excellent. Continue, Dalis. Odalis. No. Ok, vamos entonces con Marcelo. Helmi, Marcelo. Ok, teacher. Sería 7:15. Meeting with the marketing. 8:30. 8:30. Ajá. 8:30. Ok. Yeah. Video call with the supervisor from the West Company. Mm-hmm. Okay. 9 o'clock workshop to the research and department to improve the manufacturing process. Marcelo, 12 o'clock. It's a o'clock workshop and lunch. 1:45, Jetsi. 1:45. 5 past 8. 5 past. No, quarter. Vamos en 1:45. 1:45. Aquí ve, 1:45. Jetsi. Second part of. Okay, continue, Marcelo. 5:00 to 6:00. Sí, lo que sucede, teacher, que me saca constantemente esto y vamos a la última parte, Marcelo. 5:00 to 6:00. Lo que pasa es que aquí está, ya lo logré ver. Okay. Send tomorrow is. A shoulder to Mr. Lopez, new secretary in Liver. Okay, in Liver. How do you say no? How do you live. Say live it or live? No, live. 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 Excellent. Sí. Okay. Vamos a ver. Sí, thank you, Marcelo. Sí. Teacher, si me saca esto de verdad porque he tenido problemas como está sacando constantemente. Vaya, Marcelo, no se preocupe, Marcelo. Yo sé que usted ya me lo hizo saber. Vamos a ver. Vamos con Cintia y Bella. Cintia y Bella. Ok. Bella. Ajá. Go ahead. 7:15. Meeting with the marketing department. Ocho y media, ¿cómo se dice? 8:30, Linda. 8:30. Video call with the supervisor from Waste Company. Excellent. Gracias. 9:00. Workshop to the research and development. And development department. To improve the manufacturing process. 12 workshop lunch. Okay, 1:45. 1:45 to 2. Quarter to 2. Uh-huh. Second part of the workshop. 5 to 6. Mm-hmm. Send tomorrow schedule. Mm-hmm. Schedule to Mr. Lopez, new secretary, and me. Excellent. Thank you, Bella. Bianca y Cristina. Cristina, ¿será que está por ahí, Cristina? Sí, gracias, Bella. Gracias, Linda. Entonces, Bianca y Cristina. Bianca, empieza usted, Bianca. At 7:15, meeting with the marketing department. Okay. Continue, Cristina. 8:30. No sé cómo se dice lo demás. 8:30. Eso, muy bien. Supervisor. With the supervisor from West Company. Excellent. Bianca? At 9:00, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. Okay, Cristina? 12:00. 12:00. ¿Cómo se? Workshop lunch. Excellent. At 1:45, second part of the workshop. Excellent. Cristina, 5 to 6. 5 to 6, same tomorrow. Schedule to Miss Lopez. New secretary. Secretary. And leave. Gracias, Cristina. Excelente. Vamos con, let's see, Daisy and Angélica. Daisy and Angélica. 7:15. Meeting with the marketing department. 8:30. Video call with the supervisor from West Company. 9:00. Workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12:00. Workshops lunch. It's 1:45. Second part of the workshop. 5 to 6. Send tomorrow schedule to Mr. Lopez, new secretary, and leave. Okay, excellent. Jessica and Josué, thank you. Jessica and Josué. Okay, teacher. Mrs. Robles' agenda. 7:15, meeting with the marketing department. 8:30, video call with the supervisor from West Company. 9:00, workshop to the research in the development department to improve the manufacturing process. 12, workshop launch. quarter to two, second part of the workshop. 5 to 6. Then tomorrow, sell Mr. Lopez, new secretary, and leave. And leave. Excellent. Thank you, Jose and Jessica. Well done. Vamos con Lilian and Julissa. Lilian and Julissa. Julissa, ¿será que puede, Julie? Sí. Ok. Vamos. It's a 7:15 meeting with the marketing department. Okay, and now video call with the supervisor from West Company. It's 9 o'clock workshop to the receipt and the development, the apartment to improve the manufacturing process. 12 o'clock workshop lunch. It's 12 o'clock workshop lunch. 5 to 6. Then tomorrow schedule to Mr. Lopez, your secretary, and leave. Excellent, thank you. Vamos con Odalis, and thank you, honey. Odalis y Luis Edgardo. Solo ellos dos me quedaban. Odalis y Luis Edgardo. Odalis, are you there, Odalis? Odalis. No, creo que no está Odalis. No, no está Odalis. Vaya, muy bien. Bueno, con usted, teacher. Es conmigo, sí, eso le iba a decir, conmigo. Vaya, empiece usted. Ok, 7:15. Meeting with market department. 8:30, video call with your supervisor and from West Company. 9 o'clock, workshop to their research and development department to improve the manufacture process. 12 o'clock, workshops lunch. 1:45, second part of the workshop. And 5 to 6, send tomorrow schedule Mr. Lopez and your secretary and leave. Excellent, thank you. Bueno, hemos llegado acá. ¿Qué pasa? Dice, what time is the video call with the West Company? ¿A qué hora será? ¿A qué hora será? At 9 o'clock. 9 o'clock. Vamos a ver si es cierto. Dice, 8:30 video call with the supervisor from the West Company. 8:30. Ajá. What time the workshops with the research department start? 9 o'clock. 9 o'clock. 9 o'clock. Y luego en el number 3, what time does company close? 5 to 6. 5 to 6 igual a 6, ¿verdad? Y en la forma informal, 5:55. ¿Okay? Muy bien, vamos entonces a este ejercicio. Y en este ejercicio sí le toca a usted. A usted. Ok, number 1. Number 1. Dice, what time? Y tenemos, what time does the meeting start? What time do you, recuerda que aquí le dije el das para singular o cosas, el do para usted o personas que estén en plural. Okay, employees. Ahí tiene una S que significa que son plurales. Y luego tenemos la respuesta. ¿Qué cree usted que vamos a poner en el number 1? Number 1. There is a recruitment of employees on Tuesday, really? really. ¿Cómo ponemos la respuesta? What time? That. What time? ¿Por qué solo llegó hasta that? Porque ahí tiene it start, ¿ok? Ahí tiene el it. Entonces yo no le voy a poner nada porque ahí tiene el it. Miren dónde se queda. Y el question mark que también ya lo tiene. Ok, muy bien. Lo vamos a hacer un poco más pequeño. Y luego tenemos, tomorrow I have to go to the photocopy. Ok, number 2, aquí está. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. Te voy a preguntar. What time do? What time? Do. Okay, number 3. Number 3. What time do? What time? Does. That's the photo copy. Okay, number 4. Wendy, do you want to have a dinner with after the workshop? Yes, but ¿qué voy a preguntar? ¿Qué voy a preguntar? What qué? What time? Does. Or what time do? Do or does? Do. Do porque dice restaurants, more than one. Okay, Amanda has to take a someone to report to any department and qué? What time do? What time qué? Do. Ajá, ¿por qué do? Because it's day. Because it's day, excellent. Y todas tienen que tener un question mark. Ok, por ejemplo, la number 4 lo tiene abajo, por si no lo ve. Acá, igual que la number 3. Ok, ¿por qué unas llevan do y por qué unas llevan das, guys? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Singular y plural. Singular y plural. Okay. Singular y plural. Excelente. Muy bien, vamos a ver. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento? Tengo chat aquí. Dice... Ok. No se preocupe, Dalis, está bien, yo la entiendo. Okay, Dalis, gracias, preciosa, por hacérmelo saber. No se preocupe. Pero sé que me estoy yendo. Muy bien, bueno. Pregunta. ¿Esto de qué es esto? ¿De qué es esto? Dígame usted de qué es. De inglés. Ajá, aparte de que es de inglés. ¿Es el repaso de cuándo? yesterday. From yesterday, ¿verdad? Entonces, si usted no sabe la base de cómo preguntar qué horas, ¿verdad? Y en la respuesta, ¿qué tengo en la respuesta? Miren. Solo para que usted tenga una noción. Le voy a poner un corazón, tal vez no lo tapo. Acá, miren, dice it, usually an at. ¿Por qué? Porque tiene it's. Porque normalmente respondemos a qué horas it's. A menos que, ok, decimos it start at. Ok, y damos la hora. Cuando ya damos la hora, sí decimos at. Sí decimos at. ¿Verdad? Cuando ya estamos dando hora, aquí es mentira que lo vamos a decir con algo otra cosa, con algo otro. Teacher, pero es que si yo digo la hora, lo voy a decir siempre it. Sí, siempre it, pero decimos it start, o sea, esto comienza, o esto termina, o esto es, it's at, o sea, it is at, esto es a las 9 o'clock, a las 9. Pero siempre, si usted se fija, me da un at, ¿verdad? Excepto de la número 4 que me dice around. Y la number 5, around. Pero si usted se fija, number 3 dice, it's open at. Number 1, it's start at. Number 2, I arrive at. ¿Sí? Dependiendo de lo que vayamos a contestar, así debo de dar la respuesta. Estamos. Porque no puedo mezclarnos otra cosa. ¿Todo está claro, chicos? El agua. ¿O claro como la horchata? ¿Cómo está? Ay, no, si está como la horchata, por Dios. ¿Cómo está? A ver si me ayudan con microfonito por ahí porque escucho bastante interferencia. No sé, no logro identificar quién. Ahí está. Gracias, gracias. Sí, vea, si le pido el microfonito es por la interferencia, mis niños. Oye, no es por otra cosa, sino es por la interferencia para que todos logremos escuchar bastante bien, ¿verdad? Incluso hasta usted va a escuchar mejor. Ok, siempre recuerde el cuidadito al micrófono, ¿verdad? Y ¿alguna pregunta, chicos, hasta ahora? ¿Hasta aquí? No. Ok, chicos, have a good night, have a good rest, and take care, and God bless you, and see you tomorrow. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you, teacher. Bye.